y acción nuevamente. ¿Cómo están? Bienvenidos, mis planetarios, coleccionistas cinéfilos, a choque de puños. ¿Cómo han estado? Espero que estén increíble, que sus colecciones crezcan de forma fabulosa. El día de hoy, mis planetarios, voy a presentar una colección épica. Todos saben que yo soy coleccionista de lo que es el mundo vintage de los 80, 90. He mostrado en mis videos Holy Grail, pero el día de hoy voy a presentar figuras de alta gama, full detalle, un esculpido totalmente realista de la marca Hot Toys Sideshow, de mis películas favoritas. El personaje que más me encanta el día de hoy lo voy a compartir con ustedes. Entonces, mis planetarios, ponte muy cómodo, ya que vamos a lo que vinimos. Quiero compartir con ustedes parte de lo que es mi colección de figuras de las películas más emblemáticas, así que en 3, 2, 1, vamos a lo que vinimos en choque de puños. ¡Come on! ¡Wow! Y vamos a comenzar peso pesado, señores. Uno de los vehículos más emblemáticos de Batman, de la trilogía de Christopher Nolan, me refiero acá al mítico Tumbler. Observen el tamaño de este coloso. Observen los detalles. Imaginen, ahí lo vamos a mostrar para que vean en todo su esplendor, que es una verdadera maravilla. Full detalle. Ahí están sus ruedas, sus llantas por dentro, detalles de antena, alerones, entradas de aire. Una verdadera maravilla. Que es una de las trilogías para mí perfectas en la historia del cine. Ahí está la turbina. Es una verdadera joya. Imaginen el tamaño y la caja en la cual venía esta joyaza. Y obviamente no podía faltar el murciélago. Ahí está esta verdadera belleza. Christian Bale, el Batman, con su capa, su arma, hermosos detalles. Una verdadera locura. Y acá tenemos otra belleza de uno de los vehículos más hermosos de la historia del cine. Me refiero al Batmobile de 1989. Me es difícil hasta sacarlo para que puedan ver el tamaño colosal de esta increíble pieza. Le encendí sus luces, observen el detalle de sus llantas, sus turbinas, entradas de aire. Una verdadera obra maestra de la marca Hot Toys. Esto es una verdadera maravilla, una obra maestra. Por donde se mire, le puse sus baterías para que puedan apreciar sus luces. Esta parte ya es increíble. Observen el panel dentro. ¡Wow! Una verdadera maravilla de Hot Toys. Y acá tenemos otro Batman, el Batman de Ben Affleck, que en lo personal también me gustó mucho este personaje. Observen la expresión del murciélago, sus detalles, el traje, ahí está su cinturón, los guantes, el arma, y viene con su cabeza intercambiable. Y ahí tenemos al personaje Ben Affleck. Observen el esculpido. Wow. Una verdadera obra maestra. Y acá nos vamos también con uno de los villanos más queridos del cine. Me refiero a el Joker, el Trollayer. Este es de marca Hot Toys también. Tiene varios años conmigo.
yo creo que unos 8 años por lo bajo. Increíbles detalles en sus zapatos. Ahí está su cuchillo, su cadenita colgando, ahí están los dólares en el bolsillo, guantes y una expresión realmente fabulosa. Lo acompaña Bane. Wow, Tom Hardy, con una expresión increíble, unos detallados. Uf, me encanta también esta pieza. Mi amigo también debe tener unos 8 años por lo bajo. Con su pedestal, con un detalle de óxido, sus botas, la máscara de Batman dañada, ahí está. Un villano también bastante querido por todos los cinéfilos. Este lugar está plagado con villanos y no podía faltar uno de los villanos de Stanley Kubrick. Ahí tenemos Alex Delarge de La Naranja Mecánica, el mismísimo Malcolm McDowell. Lo tenemos en la marca Redman Toys, con su detalle, ahí está su bastón, los cordones en sus botas, que increíble. Muy bonita pieza, con el vaso de leche o el moloco. Aquí nos vamos al Joker de Joaquin Phoenix, el jajas, el bromas. También me encanta el traje y sus colores, detalle de máscara, su revólver, ramo de flores, zapatos, pedestal. Increíble pieza. Y también la película la encontré una verdadera obra maestra. Década de los 80, Robocop, sin duda una de las películas de culto, muy querida por nosotros los cinéfilos. Ahí tenemos el ED-209, un coloso también de la marca Hot Toys. Increíbles detalles. Esta pieza conmigo lleva algo de 8 o 9 años. El emblema Robocop. Aún recuerdo los 80, la década de los 80, cuando vi esta pieza quedé fascinado. Ahí tenemos a Robocop, a Murphy, también en un diecast marca Hot Toys 1.6, escala increíble, los detalles magníficos, su pedestal. Esto es bocina más metal, se puede posar en más de 40 posiciones. Viene con casco intercambiable con damage o daños, una obra maestra también. Wow, aquí llegamos a un Holy Grail, me refiero al Superman de Christopher Reeve. Observen qué increíble pieza. El rostro único, único, incomparable. Una pieza muy difícil de conseguir y muy cara también, ya que sus precios están superando los 800 mil pesos por lo bajo. Me encanta este Superman, tremendo. Y arriba lo acompaña Henry Cavill. Observen el detalle de su rostro, su expresión. Este es de Batman vs Superman. También es una pieza que me gusta mucho, no podía faltar en la colección. Tengo un mezclado acá, ya que aquí tenemos el T-1000 de la película Terminator 2. Robert Patrick, observen los detalles. Ahí está su rostro. Una tremenda escena que pudimos ver en la película de la década de los 90. Wow, me encanta mucho. Esos detalles de bala son imanes, los cuales uno los puede sacar, ¿verdad? Los puede poner donde más te acomode. Hot Toys siempre se las ingenia para sorprender en todos sus detalles a los coleccionistas. Para mí, una de las piezas hermosas que tiene esta línea. Y ahora tenemos otra versión del T-1000 con su casco, sus gafas, chaqueta, su plaquita. Simplemente hermoso. ¡Wow! Miren lo que tengo acá enfrente mío, señores. Está Depredador.
detalle más perfecto no existe. Voy a hacer un full acercamiento para que puedan ver lo increíble que es esta pieza. ¡Wow! El traje, su mallita, armadura. ¡Wow! Esta pieza para mí es una de mis favoritas también. Y obviamente la película. Por eso está acá, formando parte de mi colección. Marca Hot Toys. Increíble. Acá tenemos un Sand Trooper, que obviamente no puede faltar. El mundo Star Wars, me encantan también los detalles de la arena en su traje. Ahí está su binocular, el arma, la pose, me gusta la pose en la cual está ahí esperando ser fotografiado. Star Wars, Sand Trooper, también de la marca Hot Toys. Lo acompaña Mark 1. El mítico Tony Stark. También esta pieza lleva conmigo, creo que 10 años por lo bajo. Full detalle, armadura, la soldadura me llama también la atención. Podemos bajar su casco y observen el look que deja. Increíble. El bueno, el malo y el feo. Acá tenemos a Blondie, Clint Eastwood, en una de las películas western, que es una de mis favoritas por la música, por sus personajes. Ahí está el mítico Clint Eastwood con su cigarro, el sombrero, su pañito ahí, el poncho. No, esta película, esta es una de mis películas favoritas. Me la repito cada cierto tiempo y obviamente quería tener esta figura. Esta figura es de la marca Redman Toys. Ahí está con sus botas, detalles de espuela, su revólver. Me encanta, simplemente hermosa. Acá tenemos al maestro John Rambo. También una pieza que tiene un par de años ya, de la marca Hot Toys. Ahí está su pedestal, sus botas, detalle de cordones, cuchillo emblemático, el arco. Esta de la Rambo 2, esta pieza se nota por el collar, de que el que vio la película recuerda ese collar muy emblemático de él. Su rostro no es tan fiel, pero me encanta esta figura por el tiempo que lleva conmigo y me acompaña. Y ahí está el gran Arnold Schwarzenegger T-800. La película Terminator 2. También está una de mis favoritas. No me aburro de ver esta pieza. Sus detalles, el arma, las botas. Su ropa es de cuero. Sus guantes. Tremendas balas. Su rostro es muy, muy fiel a la película. Me encanta. Una de mis favoritas también. Bueno, y como siempre es muy interesante saber la historia, ¿cómo nacen este tipo de piezas? Cuenta la historia que en una pequeña tienda en Hong Kong nace la prestigiosa marca Hot Toys por Howard Chang. Es un coleccionista en el cual estaba aburrido, ¿verdad?, de ver todas las figuras las cuales no tenían ese rostro tan expresivo que él quería. ¿Ustedes saben cuáles fueron los primeros personajes los cuales consiguió la licencia de Hot Toys? Pues bien, los primeros personajes fueron Ethan Hunt, el Tom Cruise de Misión Imposible, junto con Neo de Matrix, como también el director George Lucas de Star Wars. Y acá nos vamos con el T-800 de Hot Toys. Observen el tamaño de este coloso, sus detalles, su mirada. ¡Qué increíble pieza! Esta figura le tengo mucho cariño, ya que tiene algo así como 10 años conmigo. Todas las piezas que me acompañan tanto tiempo, día a día, les agarro un cariño especial a aquellas. Observen, increíble figura. Terminator, el juicio final. Wow, y ahora nos vamos con el gran Indiana Jones. Observen, qué increíble pieza. Una verdadera obra maestra, muy fiel al personaje Harrison Ford. Ahí está. Wow, me encanta su sombrero. Detalles, chaqueta, su revólver, bolsito,
ahí está el emblemático látigo. Ahí atrás está el ídolo de la fertilidad con su bolsa de arena. Una suerte como diorama viene esta pieza, ya que es DX y las figuras DX siempre vienen con algo adicional que le da un peso agregado. Me encanta por excelencia la saga de Indiana Jones y cómo no tener el personaje en mi colección de figuras 1.6 cara de Hot Toys. Wow, esta película también es una de mis favoritas. La vida es una caja de bombones. Ahí está Tom Hanks, Forrest Gump. Qué hermosa figura, me encanta sus detalles, el color de la camisa muy fiel a la película, su cajita. Ahí están sus emblemáticas Nike, las Cortez, esas zapatillas son las Nike Cortez, con su Yogi Bubba Gump. Un nivel de detalle. Y aquí viene bordado el Bubba Gump. Ahí tenemos su maletita abierta. Dentro hay chocolates, pasta de dientes, la paleta de ping pong y obviamente incluye su banquita. ¿Qué me dicen? Tremenda figuraza. Y acá tenemos otro personaje también. Un tamaño colosal, me refiero a Thanos. Increíble figura, muy muy imponente acá en la colección. Viene con su pedestal, un par de gemas, las cuales no vienen con la figura, yo las puse ahí para darle un toque extra. Observen su guantelete, está bastante fiel a la película, viene con sus detallitos de gemas. Ahí abajo está Rocket, que también es un personaje muy querido, Guardianes de la Galaxia. Y si te gusta el terror, acá tenemos una troika potentísima en películas de terror. Me refiero a Freddy Krueger de Sideshow. Qué hermosa figura. Increíble suena cuando no dice hermosa, pero me encanta, ya que me recuerda a la época de infancia cuando me juntaba con mis amigos a ver películas de terror. Viene con sus detalles de su chaleco, colores, pedestal, sus botas también. Qué increíble, me encanta. Y acá tenemos Michael Myers. Y acá tenemos el Michael Myers, que es una figura muy simple, ¿verdad? Es que es su overol con su detalle de sangre, el cuchillo y su máscara. Pero si tú puedes ver dentro de la máscara, observen los ojos. Esta figura, la simpleza dice mucho. Y si hablamos de ojos, observen ahí, se logra ver. Ahí está Jason Bourne. Y ahí está Jason. Observen también sus ojitos dentro de la máscara. Una pieza Sideshow increíble. Con su machete emblemático. El hacha. Y sus botas. Increíble figura. Y acá no podía faltar esta dupla fabulosa. Me refiero a Marty McFly con el Dog. Observen también qué increíble pieza, la cual tiene unos detalles fabulosos. Ahí está el emblemático Walkman con cassette de la época de los 80, con su cámara de video, audífonos. Vamos a ver el reloj, el detalle del reloj, ¿se puede ver? Calculadora. A ver, vamos a hacer un acercamiento y está. Detalle del reloj, calculadora, se puede ver. Su mochila. También muy querida esta figura. Con su skate, sus gafitas. Un personaje bastante, bastante querido por nosotros los cinéfilos.
Y ahora aquí tenemos, en todo su esplendor, la pieza de Hot Toys del Doc de Back to the Future. Me refiero a Christopher Lloyd, Emmett Brown. En todo su esplendor, observen el realismo de su cara, su detalle de la corbata, el diario, el maletín con los billetes, sus botas con el detalle de los cordones. Me encanta. Uno de mis personajes también favoritos de la colección. Y aquí tenemos también uno de los más queridos de los personajes del cine. Me refiero al gran Boba Fett. ¡Wow! Sin palabras al ver este increíble personaje. Solo a nivel de detalles me encanta, de la marca Sideshow. ¡Uf! Tremenda pieza. Tremenda pieza. Aquí nos vamos a ir con todo lo que es Star Wars. Y aquí también los mandalorianos van a flipar con lo que van a ver ahora. Y ahí está, en todo su esplendor también, el Mandalorian con Grogu en sus brazos. The Child. Qué increíble pieza. Wow. Fabulosa. Su casco, marca Hot Toys también. Me fascina. Una pieza fascinante. Alucinante. ¿Por qué no? The Mandalorian. Ahora está Death Watch de Mandalorian también. Esta figura también me encanta. Ya que acá siento que mezclan a Boba Fett con Mandalorian en esta figura, todo en uno. Qué increíble. También de la marca Hot Toys. Y la posición que tiene con su jetpack. Wow. Y ahora verán algo simplemente épico. Observen al gran Darth Vader de la marca Sideshow. Su casco es perfecto, con el detalle de sus luces. Lo hace genial, genial. Este personaje no puede faltar en la colección. Si te gusta la marca Sideshow o Hot Toys, debe estar. Wow. Y acá tenemos al querido C-3PO, ahí está. Lo interesante de este es que viene con la firma del mismísimo personaje. Observen, ya que estuvo hace muy poquito Anthony Daniels acá en Chile, aproveché de que pusiera su firma de puño y letra en este personaje. Este es de la marca Kenner, de la época de los 90. Es muy simple, pero tiene un significado especial para mí. Acá los marvelianos van a flipar. Tenemos a Doctor Strange, qué increíble también figura. Ahí está, muy fiel al personaje de la película. Con su capa, detalles de tela. Está posado también sobre su base, increíble. Lo acompaña el genial Excelsior. Me refiero al gran Stan Lee. Vamos a girarlo para que puedan ver. Este es del cameo de la película Thor Ragnarok. Increíble figura también. Un personaje muy, muy emblemático y simbólico de lo que es el universo Marvel. Y ahí está Thor. Una pieza también fabulosa. Un personaje que me encanta del universo Marvel. Sus rayos. Su emblemático martillo. Bastante parecido al personaje. También de la marca Hot Toys. Viene flotando en su pedestal. Y ahí tenemos al sexy motherfucker. Está el Deadpool con sus armas. También sus detalles. El cuchillo. Marca Hot Toys. Increíble. Observen ahí. Fabuloso, fabulosos los detalles de su máscara, guantes, accesorios, cuchillo, sus cartucheras también, muy detallado, una pieza magistral. Y tenemos
a uno también de los favoritos. Me refiero a Iron Man. Qué increíble figura esta. Me encanta, me encanta. Observen el detalle de esta figura. Qué increíble. Increíble. Iron Man de Avengers Infinity War. Simplemente fabuloso. Y también viene con su cabeza intercambiable. Ahí está el Tony Stark. Ahí se ve bien. Perfecto, ahí está Tony Stark. Increíble. El guantelete. Wow. Tremenda figura. Y no podía fallar Hulk. Muy, muy imponente. Observen sus detalles de los dientes. Con toda su ira, su poder. Qué característica es la característica de Hulk. Ahí está. Brutal. Sus pantalones de tela, todos rotos. Una pieza increíble. Bueno, mis planetarios, como a ustedes siempre les encantan las primicias, les comento que me acaba recién de llegar la figura de uno de mis personajes favoritos de la mafia. Me refiero al gran Vito Corleone de la película El Padrino. Me llegó de la marca Dan Toy, full detalle. Uf, llego a pensar el esculpido, lo increíble con sus accesorios, con su botellita de coñac. Viene con el gato, viene con accesorios increíbles, pero no voy a hablar más, ya que ahora lánzame esta primicia. Observen, viene con su caja recién el plástico que lo vamos a girar. Mis planetarios, en serio, van a disfrutar mucho de este unboxing, porque tenía que hacerlo, ya que me acaba de llegar esta increíble pieza. Está sellada, viene con la licencia de Paramount. Así que no hablo más y vamos a la acción en 3, 2, 1. Tenemos hora de unboxing acá en Choque de Puños. ¡Vamos!
Ahora acudes a mí y dices, Don Corleone, dame justicia. Pero no lo dices con respeto. ¡Wow! ¿Y qué les pareció a mis planetarios el día de hoy a este programazo en el cual los invité a conocer parte de lo que es mi colección de figuras con los personajes favoritos, personajes amados de películas tan emblemáticas tales como Forrest Gump, RoboCop, Volver al Futuro? Señores, muchas gracias por ser parte de esta mágica comunidad, ya que hemos subido bastante el número de suscriptores y eso me pone muy contento, así que aprovecha, si llegaste ya a estas instancias de ver el episodio del día de hoy, suscríbete, ya que se vienen aquí abajo, dale click con campanilla para que puedas ver los próximos programas. Mucha atención, si quisieras ser parte de un programa, de un capítulo de Choque de Puños, si quisieras compartir parte de tu colección, yo feliz, así que sigue mi Instagram, me envías un inbox a @debeleplanettv y feliz voy a contestar todas las consultas, las invitaciones, ya que siempre me encanta cuando me hablan, me dan esos datitos sabrosos, me cuentan la cacería como les fue el día de hoy. Así que gracias por vernos una vez más, feliz de hacer un episodio de Choque de Puños. Con tanto cariño, soy tu bro Sir, que estén muy bien, que tengan una increíble semana y los sueños son para cumplirlos. Yo...